La precampaña de las elecciones presidenciales francesas se intensifica. A falta de mes y medio para que comience la campaña oficial de los comicios, que tendrán lugar en la próxima primavera, la precampaña está que arde, con continuos altibajos y sorpresas. Después del estallido del escándalo de corrupción familiar del máximo favorito, hasta ahora, el ex primer ministro conservador François Fillon, ahora los sondeos pronostican una victoria del candidato independiente, Emmanuel Macron, un joven de 39 años, ex banquero y ex ministro francés de Economía, que dice encarnar un proyecto progresista. Projet qui est le nôtre. C'est le projet progressiste. C'est celui qui vise, en regardant en face nos défis, nos blocages, nos peurs, qui nous permettra de faire face au conservatisme. Durante el pasado fin de semana, todos los principales candidatos dieron mítines o realizaron viajes de campaña. Todos, salvo el conservador Fillon, todavía inmerso en el escándalo del presunto empleo ficticio de su esposa. Benoît Hamon, el candidato oficial del Partido Socialista, que no cuenta, pese a serlo, con el apoyo claro y explícito del presidente François Hollande, ha defendido de su lado la legalización del consumo de drogas en Francia y la ayuda del Seguro Social a este delicado asunto. De faire en sorte que bien demain on prenne en charge les conditions dans lesquelles cette drogue est consommée plutôt que de la laisser consommer comme c'est le cas aujourd'hui sans aucune prise en charge en termes de santé publique. De su lado, la ultraderechista Marine Le Pen, a quien todos los sondeos ven en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales, ha atacado este fin de semana a sus dos principales rivales, Macron y Fillon, afirmando que no buscan llegar al poder para el beneficio del país, sino para favorecer financieramente a empresas de sus amigos. C'est l'économie financière, c'est celle dont nous ne voulons pas, parce que nous nous défendons l'économie réelle. Mais tous ces gens ne défendent en réalité que les intérêts financiers de leurs copains. La campaña electoral oficial de las elecciones presidenciales francesas comenzará el próximo 10 de abril y el nuevo presidente de Francia será elegido el 7 de mayo.